Aloha mundo, bienvenido a nuestra pantalla. Estoy continuando con varios experimentos sobre este tema que es el coin swap, o sea, intercambiar monedas, ¿no? Continúo haciendo ejercicios con el day trading, el scalping. En el simulador. Lo que ya estoy haciendo, pues digamos, entre comillas real y no tan, sí, entre comillas real, o sea, curioso, ¿no? El sistema tradicional de hacer este Forex, me lo estoy llevando tranquilo y por el momento todavía no paso de la etapa virtual, o sea, virtual por decirle así a esto del paper accounts, de las cuentas demo o paper accounts. Y ahorita en el que ya estoy invirtiendo al menos tiempo, dinero no, pero sí tiempo. Y bueno, tiempo que tenía yo acumulado, porque bueno, yo tengo ahí una miserable cantidad de Bitcoin y otras criptomonedas, altcoins, las estoy, digamos, las estoy arriesgando para hacer estos experimentos. Bueno, sí, es tiempo, más que nada es tiempo, ¿no? El que, digamos, estoy arriesgando. Les voy a mostrar aquí un dashboard para que vean que son céntimos de dólar que estoy arriesgando. Vean, casi nada, prácticamente nada. Un poco de Bitcoin, otro poco de USDT, o sea, dólares en formato cripto, por llamarlos de alguna forma, Dash, y tantito Tron. El Tron yo lo gano en escribiendo artículos de blog en Steemit y Hive. Bueno, esto que estamos viendo aquí lo gané todo prácticamente usando las famosas faucets, o sea, recolectándolo, ¿no? Intercambiando mi tiempo por estas criptos, estas altcoins. Sí, más que nada es como trabajar, ¿no? Nada más que es un trabajo para los... tristemente otra vez nos están explotando. Trabajo para nosotros los latinoamericanos, para Venezuela, Cuba, así. Bueno, y seguramente Ciudad de México es un lugar muy conectado y hay postes gratis. Entonces seguramente también aquí en México. Pero bueno, yo lo que les quería mostrar, ahora sí vamos a la carnita de este video. Bueno, mire, ya he estado llevo algo así como 2 semanas haciendo coin swap y he agarrado un poco de experiencia. También ya he tenido más ideas. Una idea que he estado explorando ahorita es la correlación entre, bueno, vamos a donde hacemos el coin swap, que es aquí, trade coin swap, y vamos, ya estamos en el coin swap. En este caso Faucet Pi nos deja hacer intercambios de monedas, pero de poquitas monedas, ¿no? Ya ven que son 5000, creo. En total, ¿cuántas altcoins existen? Creo que 5000. Luego les checo ese dato. Pero aquí, sin en cambio, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aparte del Bitcoin. Una docena, 13 en total, ¿no? Entonces es una elección, pues... No sé en qué se basaron. Bueno, lo único que sí me doy cuenta y digo, no estoy equivocado de meterme a Faucet Pi, es que aquí está el stablecoin basado en dólar que está más capitalizado, que es el Contitor.
Peter, no, no sé si se pronuncia bien así. Bueno, esta versión del stablecoin del basado en dólar, que es el USDT, este es el que está ahorita funcionando más por el asunto de Sam Bankero-Frito, y su socio el Trampa, el señor Don Trampa. Sí, eso parece de un escritor de ciencia ficción. Seguramente sí, es un colega y escritor que inventó esa historia. Pero bueno, este stablecoin basado en dólar tiene la peculiaridad que no es, fue la que no está vinculado con el Sam Bankero-Frito, ¿no? Entonces sigamos. Y aparte de eso, que la inició en Hong Kong, ¿no? Ahí nos... Es, sería para mí otra prueba más de una descentralización. Bueno, ya saben lo que yo opino de la descentralización, ¿no? Sí, todo es... Toda cripto alter o altcoin necesita de las dos cosas, centralización y descentralización. Necesitamos algo de... un poco de regulación. Sí, estoy de acuerdo. Necesitamos algo de regulación. No totalmente desregularizado. Por eso es que yo digo que necesitamos las dos cosas, descentralización y centralización también. Bueno, el caso es que en estas limitadas opciones de hacer nuestro intercambio de monedas, pues estuve pensando cómo determinar cuáles serían las más pues que nos dieran mejor resultado a la hora de hacer intercambio de monedas. Bueno, como ustedes saben, la diferencia en hacer coin swap, o yo digo la principal diferencia en hacer coin swap, es que no estamos haciendo apalancamiento, sino que solamente actuamos con nuestro propio capital. Nos limita mucho, pero bueno, también tiene sus ventajas. Entonces, uno tiene que optimizar esa... Como no estamos apalancados, pues tenemos que optimizar las cosas de muchas formas. Una de esas formas que se me ocurrió a mí fue buscar la volatilidad de las altcoins, de las criptos con las que estoy haciendo el coin swap, y también la correlación. Digamos... Yo, en vez de basarme en dólar, me planeo basar en Bitcoin, ¿no? De tal forma que mis pares de esto que yo le llamaría CryptoForex siempre sería Lartercoin y Bitcoin. El Tether y Bitcoin, ¿no? Esos serían mis pares. El Solana y Bitcoin, así, etcétera. Y quiero saber qué tanta oportunidad tengo yo de ganar, y lo que me llamó la atención aquí es Dash, que tiene una peculiaridad pues muy interesante, ¿no? Vean, los valores de Bitcoin y de Dash, como se dan cuenta, tienen la peculiaridad que de repente se cruzan, de repente, o sea, bueno, vamos a ver otra vez. Aquí Bitcoin es más caro y abajo está Dash. Digamos que es lo de siempre. Bueno, hasta aquí Dash se comporta como todas las demás altcoins. Y así, ¿no? Pero aquí, oh sorpresa, Dash ya vale más que Bitcoin, ¿no? Curioso. Aquí sigue valiendo más que Bitcoin. Aquí, curioso. Baila, le da la vuelta, pues. De nuevo, Bitcoin vale más que Dash, y se ajusta a una correlación muy semejante a las altcoins comunes, ¿no? Bitcoin sube, la altcoin sube, ¿no? Pero aquí, oh sorpresa, nuevamente va a llegar el momento, se fijan, que se cruzan. De repente ya Dash vale más que Bitcoin. Curioso, ¿no creen? Y así ha ocurrido ya varios periodos. Curioso.
Entonces, esto es lo que se me hace a mí interesante, que está ahorita en un periodo, sí, Dash está en un periodo interesante, ¿no? Pues está arriba de Bitcoin, está curioso, bastante curioso. O sea, su correlación, digamos, es una correlación promedio, pero es mucho mejor que otras de las correlaciones entre Altcoin y Bitcoin. Y bueno, así es como las estoy estudiando. Les voy a enseñar. De hecho, tengo yo aquí un archivito. No, este no es este archivito, donde voy apuntando los índices de correlación. Este número, pues, Dash, por ejemplo, 0.14. Este es su índice de correlación. Entre más bajo mejor, y entre más alto, pues está peor, porque significaría que, pues, prácticamente somos idénticos a Bitcoin, o a lo mejor en una escala idénticos a Bitcoin. En cualquiera de las dos formas, sí, como bien dicen, no, en realidad no es que estemos diversificando. Si el Bitcoin se cae, nuestra altcoin se cae, por lo tanto nuestro dinero igual no está protegido por la diversificación. Y lo que pretendemos hacer con estas estadísticas es precisamente, digamos, pues diversificar. Exacto, en mayor diversificación, más seguro está nuestro valor, nuestro capital. Entonces, estoy investigando, y lo único que hago es que con el nombre de la Altcoin lo busco acá en mi página, está donde me dice qué tan diversificado está, y aquí busco, ¿no? El Bitcoin lo dejamos. Digamos, este es un par del CryptoForex, por decirlo de alguna forma. Y ahora vamos a buscar Digibit. Y luego, ¿cuántos? ¿Cómo se llama Digibite? Digibite. DGB Coin. Se llama DGB. Las busquemos aquí, DGB. Y le damos a aplicar. Ya tenemos el par Bitcoin Digibit. Le damos a aplicar. Y ahorita nos va a decir qué tan correlacionado está el Bitcoin y Digibit. Pues está algo separado, pero no mucho, de tal forma que nos da una mala diversificación. Entonces voy a apuntar aquí en mis notas el 0.86. Diversificación muy pobre, así, tal y como nos lo. Y ahora vamos con Tron. Quitamos Digibit, ponemos Tron. Aplicar.
ubicación muy buena. Así pues aquí está este valor. Con arriba, con abajo, aquí se te cambia. Pues sí, se ve muy poco. Aquí se ve el plano muy poco correlacionado. Pues sí, esta es otra elección muy buena. Otra elección muy buena. Y bueno, y así amigos, así es como vamos analizando con qué altcoins conviene hacer el coin swap, amigos. Bueno, dudas, comentarios, sugerencias. Hasta luego amigos, feliz año, cuídense mucho.